Hola, hola familia, bienvenido un día más a Extreme Fitness Virtual. Soy Macarena y hoy os traigo un entreno de abdomen en tan solo 7 minutos. Así que quédate porque empezamos en breve. Muy bien, familia, comenzamos en 10 segundos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal si aún no estáis suscritos. Comenzaremos en el suelo, tumbado boca arriba, piernas en L para hacer un crunch, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Crunch arriba, mirada arriba, hacemos la fuerza con el abdomen. Al subir, exhalamos todo el aire y apretamos bien el abdomen. Vamos. Quien quiera los brazos en los hombros, detrás de la cabeza, pero siempre que sepáis que es solo un apoyo. No es para hacer la fuerza con los brazos. ¿Vale? Nos damos la vuelta para el siguiente ejercicio. Una plancha normal, baja, con apoyo en antebrazo. Y arriba. Ombligo hacia adentro, abdomen bien contraído. Piernas también fuertes y glúteo. Muy bien. Aguanta aquí. Son 5 ejercicios, 7 minutos. Nada. Para hacer en cualquier lugar sin material. Muy bien, aguanta un poquito más. Cabeza alineada, no quiero mirada hacia arriba. Mirada hacia el suelo. Vale, descansamos. Siguiente ejercicio, manos debajo del glúteo y elevamos piernas. Aquí, eleva arriba y baja. No tocamos el suelo, eleva, baja. Muy bien. Cada uno a su ritmo. Siempre, como decimos, hay que hacer el ejercicio bien en vez de ir rápido y hacerlo mal. Concentrarnos bien en el músculo que estamos trabajando. Muy bien. Aguanta un poco más. Último segundo. Vale. Nos damos la vuelta para una plancha alta. ¿De acuerdo? Son ejercicios fáciles. Manos bien abiertas para repartir el peso y no hacernos daño en las muñecas. De nuevo, el abdomen fuerte. Y respira con tranquilidad. Venga, aguanta. Muy bien. Vamos, nos queda un ejercicio para acabar la primera vuelta. Muy bien. Va. Nos ponemos boca arriba de nuevo para hacer bicicleta. Mano detrás de la cabeza y... aquí el talón hacia arriba, pie en flex. Cuando estiramos la pierna, lo mismo, aguantamos un poco en cada posición. Venga, vamos, un poquito más. Último segundo. Vale. Descansamos y hemos acabado nuestra primera ronda. Quien quiera beber agüita, que beba agüita, ya lo sabéis. Son 20 segundos, en total son 30 segundos lo que descansamos entre ronda y ronda. ¿De acuerdo? Es para darle más efectividad, para poner el abdomen a fueguito, fuego. Además, incluso si algún día, no sé, queréis marcarlo mucho, mucho para una foto o algo, pues lo hacéis antes y ahora. Venga, piernas en L y crunch. Mirada hacia arriba. Muy bien, venga. Aprieta bien el abdomen cuando suba. Echa todo el aire. Lo mismo los brazos, las manos puestas en hombros. Vale. Nos damos la vuelta para una plancha con apoyo en antebrazo. ¿Nos acordamos? Pues venga.
arriba y lo que haremos aquí será desplazando un poco hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Un baile. Va. Un poco más. Aguanta. Últimos 10 segundos. Dale, dale. Ahí. Vamos. Vale. Siguiente ejercicio. Nos volvemos a dar la vuelta. Elevación de piernas. Nos acordamos. Manos debajo del glúteo. Estiramos. Arriba. Muy bien. La espalda que esté todo el rato apoyada en el piso. No me vale arquearla. ¿De acuerdo? Quien quiera rodilla flexionada, porque no se encuentre bien, que haga este. Ay, muy bien. Vale, descansamos. Nos damos la vuelta para la plancha alta. De nuevo, los dedos de las manos bien abiertos. Arriba. Y esta vez tocamos un hombro, tocamos el otro. Con tranquilidad, aguantando un poco en cada posición. Venga, venga. Nos queda este ejercicio y otro. Y hemos acabado esta rutina de 7 minutos de abdomen. Vamos. Últimos 5. Vale. Nos damos la vuelta. Y el último ejercicio. Bicicleta. Muy bien. Vámonos. Aguantando, como he dicho, un poco en cada posición. Un poco más, venga. Últimos 10 segundos. Ah, dar unos golpecitos si queréis para masajearlo. Ahora que lo tenemos. ¡A fuegote! Y nada, familia, espero que hayáis disfrutado, para que veáis que no hace falta tener todo el tiempo del mundo para poder entrenar. Y como siempre deciros que os suscribáis a nuestro canal, que activéis las notificaciones en la campana, le deis me gusta si es así y que nos comentéis todo lo que necesitáis o queráis ver en nuestro canal. Y como siempre os digo, que tengáis un feliz y maravilloso día.